¡Silencio, silencio! Vamos a arrancar la final, así que vamos a hacer el acting del video. Bienvenidos y bienvenidas a la final de la Fénix 3 vs 3. Tuvimos un fechón bajo la lluvia. Incluso tengo un eco increíble que le da una epicidad a todo. Me acompaña acá mi compañero de Zuke. Ayer tuvimos también otra fecha increíble en Showcase. ¿Y a quién tenemos que agradecerle este fechón de su? Tenemos que agradecerle a Taco y Lichi por el hospedaje y los pasajes de los invitados. A Pampa Agua por toda el agua para los competidores y el público. A Demian por crear contenido para la Fénix y Beat ahí desde Data HH Pampeana. Tenemos a Brack Indumentaria, que bueno, hoy no nos pudo acompañar, pero es donde estamos vendiendo nuestras remeras. Y bueno, él también se va a partir un premio para el ganador. Una remerita, una pichita refachera. Authentic, que tiene corte y color para los ganadores, que lo va a hacer mañana mismo, en lo posible. Si no, es un premio que no se vence, o sea, se lo pueden hacer en cualquier otro de la Pampa. Miren el corte que se hizo el Lauti con el premio de la fecha pasada. Ya es un feliz, todavía lo tiene el corte, macho. A lo mejor. Chequete esto. A Core Burger, por la core para el ganador del sorteo, y se van a partir 3 cores para los ganadores del evento, macho. Bien ahí. A DM Sistema por el parlante. A Progressive Showroom, que ahora se cambiaron el nombre y se van a pasar a llamar Mambo Showroom, que se parten una picha para el ganador. A Urban Clothes, que también se van a partir una prenda para el ganador. A Sorrentinos Pilu por los 4 cenas de Sorrentinos. A Líder La Pampa y a Distribuir Gentron por las botellas de Brighton y de Buero. Así es. ¿Y también tenemos que agradecerle al gobierno de La Pampa por hacer esto posible? No solo nos ayudan con todos los eventos, sino que también nos brindaron el espacio para que podamos realizar el evento. A Fede Bruno, el padre del underground, por sacar las mejores fotos y por ser el papá más represente del mundo. Lo llaman a sombra de todos los récords, el mejor filmmaker. A la Feria Sanca, que hoy no nos pudo acompañar, pero se partieron una banda de lugares para hospedar gente. Por allá está el arroz, la Julia Alarcón y toda la familia de las Alarcón, que son lo más. A Big Pizza, por... ¿Cómo lo tiene? ¡Ah! Ayer salió a Joke, Mauri, yo lo vi. Bien, le agradecemos a Big Pizza por la comida para los invitados y 2 pizzas para el sorteo. A La Cigarra por los 3 turnos. A Locura Fans, que me vistieron ayer con una remera muy zarpada de Tyler, the Creator. Y además, se parten una remera para el concurso de outfits. También tenemos a Suya Sushi por 24 piezas, a Ser PSRL por los tachos. Dale, vos podés, negro. A Cerveza Brahma y a Distribuidora Pampeana por las activaciones y por todo el apoyo que nos hacen. ¿Ok? Ok. Hoy. Te lo cuento aquí. Ah, y a Pampa Agua por el agua también. ¿Ya lo dijimos? Pero bueno, hay que tomar agüita. Siempre es bueno recalcarlo. Pampa Agua, el río Atuel, también es pampeano. ¿Estás bien, amigo? ¿Querés que gritemos muy fuerte la compa? Palladio Crew, representa. Yo quiero un speed para mí. Líder La Pampa, alto sponsor, guacho. Miren cómo me abre un speed acá. Oh, ok. Shit. ¿Estás lica? Ok. Vamos a anunciar, dictaminado por los 5 preciosos jurados que tenemos hoy, al MVP de la fecha, que es patrocinado por Brahma. Se va a ganar un pack de Brahma, exclusivamente para él, para tomarlo cuando quiera. ¿Ok? El ganador del MVP es Rin Astros. ¡Es que chabón de la quinta! ¡Rusa! ¿Te dijo o no te dijo? Con la rusa también. En modo retrato, rusa, porfa. Te repusiste el moño, Rin. En modo retrato, rusa, porfa. Vamos, repasamos los premios antes de arrancar la final. Los premios van a ser hamburguesa de Core Burger para todos. Corte de pelo y color de Authentic, de la Velu Forastier, ahí grande, mi amiga. Para todos los competidores que ganen. Sesión de fotos del Empe. Una producción de Fidel Fiesta, que se la parte ahí para cada uno. Pilcha de Mambo Showroom, pilcha de Urban Clothes, pilcha de Brack Indumentaria y nada más. Ah, no, y 50.000 pesos, guacho, para el equipo. Bien ahí, fuerte ruido para los premios, fuerte ruido para ustedes. Que sin todos ustedes nada de esto sería posible, guacho. Ok.
pasamos a presentar la final. En esta esquina tenemos a guerreros del Under, gente que viaja incansablemente por todos los puntos del país para ganarse la difusión, para poder hacerse respetar ante todos los competidores del país. Quiero llamar a Pelín, a Fico y a Lauti Doble D. Fatality. Y en la otra esquina, competidores super aguerridos del Under argentino que se están ganando su lugar poco a poco en los grandes escenarios. Dos de Bahía, un invitado de Buenos Aires. Quiero un fuertísimo ruido para G5, Confi y Eche. Cobertura, cobertura, necesitamos cobertura. Rusita, unos que se agachen acá. Cobertura. Y otros atrás. Ah, con el plantel de fútbol. Mucho más atrás. Fidel, por favor, un poquito más atrás. Qué lindo que sos, Juanpi. Qué lindo, qué cara. Qué bronca lo que estoy doblando las zapatillas para hacer esto. Ok. Nada, todavía caíamos Jim, pero... Ok, chimba, chimba. Formato de la final, 40 segundos ida y vuelta individuales, ok, y después 4x4, dos entradas cada uno. ¿Estamos? ¿Quién va papel o tijera? ¿Quién arranca? Vos, Fico, es el de los tijeras. Bien, papel o tijera. Más fucking. Fico, pelingos. 40, fuego cruzado. 40, fuego cruzado, individual. Ok. Arrancan ellos. Arrancan ustedes, chicos. Ennar, cuando quieras. Tenemos final de Fénix, chicos. Acompáñenos con un ruido. Última batalla del día. Y de fin de semana. 30 batallas sin ruido. Última batalla de la noche. Agua, por favor. Nada de salir segundos, aprovecho los segundos. Tampoco me estoy comiendo el mundo. ¿Vieron lo que hizo su conjunto? Mientras ellos peleaban, lo único que hizo es cerrar el puño. Ganó con piedra, podría sacar papel, podrías entender el papel que quisieras. Podría ser parte de sus carreras, como el eslogan de una moda pasajera. Pero decidí tenerme enfrente, te ataco a vos, Rope, aunque ellos sean hirientes. Pelín, vos también sos suficiente. Pero no como oponente, sino como amigo, como colega, competidor. Cuando viajamos lo hacemos por unión. No le hables a él, que te estoy hablando a vos. Para ser de la región, tan respetuoso no sos. Hey, yo, hermano, yo rapeo insano. Pasó mi compañero, me tocó la mano. Perrito, ahora yo te gano. Esto no es la llamada, porque ni a palo te llamo. Perdón si recién a mi equipo le fallé con drama. Pero es así, extraño a la gente que me ama. Vos llegaste acá y sin ningún drama. Yo llevo 3 días sin tocar una cama, chupapita. Estoy cansado de verme de viaje, porque a mí nadie me pagó el pasaje. Y eso es algo que en la espalda tengo pasaje, pero vine a disfrutar la compa y también del viaje. Cerré el puño porque yo soy alguien que lucha, aunque la gente no me escucha. No me gritan, pero sí me abuchan. Hago esto para vivir y para no usar la capucha. Para mí vos no sos tan impresionante. Por más que ellos hagan agite y te griten bastante, él te da el guante, te da el guante para saludarte. Por relevo, no por relevante. Así que para levantarte, empezá a improvisar. No para venir lo que antes premeditás. Carteleás que dormís y no descansás. Yo duermo en la terminal usando de colchón el rap. Por el amor que siento por el Under, por levantarme tarde y levantar sin acostarme. Que eso es descansar bastante para usar bien lo que me diferencia.
diferencia del Homo sapiens, que es mi sapiencia, la conciencia, lo que me hace atraer victorias por la inercia, no por pensar, improvisar, no es tanta ciencia. Te recomiendo empezar a estudiar mi ciencia. Mi ciencia es el equivalión, el estar borracho en una fiesta y agitar la rebelión. Algunos que no entienden puntos de concentración. Vos colchones canon, yo colchones cartón. No hay relevancia terminal. Ay, yo soy Leander, duermo en una terminal. Yo viajaba cuando la cosa no era linda, donde nadie te atendía, ahí viajaban los rolingas. No sé si entienden esa, porque el rap no es solo naturaleza. Cualquiera puede viajar con un CBU, pero yo viajo con APC antes del CPU. Última, una más, 2-0. Bueno, 3 con este lo reba a pasear. Yo ya sé cómo es la cosa, no sé cuánto valgo, solo sé que mi perro es un galgo. Tu perro es un galgo, pero está flaqueando. Excedente al mambo, va a bailar el mambo. Lleva 3 días sin cama, está enquilombando. Son 3 días sin cama y toda una vida soñando. Esto no es freestyle, lo que suelta hacen zigzag. Excava todas las chispas. Duermo en cartones porque soy un pesimista. Jamás romantizaría la pobreza de un artista. Quiero que estés bien, no que estés mal. Que duermo en cartón, que siempre en la terminal. Te mereces un colchón aunque el resto te trate mal. Y te estoy tratando bien aunque no es lo que te esperaba. ¿Qué? ¿Les molesta que los esté tratando bien en el karma? Una vida soñando y con golpes en la espalda. Cuando un hermano duerme no hay que posponer la alarma. Muy bueno tu 40. Punchline sin conclusa. Este tira escritas y aceptarlo se rehúsa. Pero que le gano sin bronca y con excusa. A vos también te gané, así que callado, musa. Musa, porque yo rapeo y solamente llueve. Hidraté el sistema, hidraté ese level. Me hice cargo del agua que mi provincia les debe. Porque pensás que a mí me quieren. Esas son las cosas, cabrón. Ellos no rompen. El odio romantiza depresión. A base de la tristeza surge amor. A base del daño surge la pasión. De compartir y de tener un portavoz para que el ser humano brille igual que ese sol. Elnar, en el beat. Y se lo damos en 3, 2, 1. Y le puedo explicar que Lautaro siempre es protector del slang. Tiene que sacarlo puro y tienen que sacarlo cortado como un jugo tank. Me escuchan rapear y exploto en tu cara como Batman con los Batarangs. Yo no tengo un dealer de estrictas como Skrillex, se escucha ese bang barang, gang banger. Esto transmite el tatengue, siempre puesto pa'l cachengue. Virus pandemia, traficamos ese dengue. Pero no pasa nada, hermano, porque así no lo traficamos. Los moquitos hembras son los que chupan sangre porque los machos colonizamos. Libre siempre no colonizamos. Coloquial lo que demostramos, onzas libras y también gramos. No hay más quieres en el premio, te hablo en serio. Soy el brujo sin la magia porque le doy alegría al gremio. Es lo que pasa con estos culiados, yo ya lo tengo todo calculado. Siempre fresco, siempre reservado. De tener que decir que ahora los tengo pero sobrado. Como Rona en la cancha les gana el chancho cortado. Confi se la escribe, lo dijeron unos cuantos. Les gané en el truco negro y sin mostrarlos tantos. Gremio descendió pero ascendió con el canto. Yo parezco Neymar, puse contentos los santos. ¿La entendés? Es normal que no las gritaran. Somos villanos de una historia que hace tiempo por la Patagonia está mal contada. ¡Muy bien! Me hacen los coros porque ellos te aclaman. Haceme las segundas voces cuando maquetas se grabaran. Ay, hace un gangbang, se lo gritaron y se trabó como un bangarán. ¿Qué dice el imbécil? Solo habla de gangbang porque el jurado hace contenido X. ¿La entendés? Mi vida parece en una tesis. Tu mi
miradita perdida solo te dejan como un imbécil. Rime imbécil con imbécil, mírame perdido mientras Pelina se quenó. El perrito rojo porque se enojó. No, el perrito rojo porque se enojó. Me trago con pelito perrito y parece un delito. Sos un escritor. Le paso la mano a la hoja de su tutti frutti, la puta que te parió. El perrito rojo, el perrito rojo. Eso me dice el guachín. El perrito se hizo rojo porque olfateó mi bolsita con mi chilín. ¿Qué te le escribí? Eso te lo dijeron muchos raperos. Si te lo dijeron muchos, entonces no sé qué tan errado está mi compañero. Muchos nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta. ¿Cuándo empezó con la primera de los 30? Y terminó en 40. Perro, nos dimos cuenta. Vos, saca la cuenta, me hace de la cara fiera, pero de esa cara fiera nos dimos cuenta. Perro, yo sabía que venía, pero así lo recibo. Este hace los coros, vos grabás, sabes mucho estribillo, muy poco de estribos. Eso está mal, hermano, lo hago genial. Vos arma una columna con cemento mientras saco la columna vertebral. Esto es freestyle, romper la pista. Vos ni me insista, no sos artista. Vos podés tener la magia de cuatro barra. Te falta esta pica. Hermano, hermano, no sos como yo, eso a vos te pica. Me mira de arriba abajo y de abajo arriba. ¿Te gusta mi pinta? No te miro, yo mantengo la altura. Estos rappers suenan full cara dura. Están tratando de joderlo al ex, pero no les da la mano ni cintura. Quieres joder mi columna vertebral, pero mi columna siempre vive dura. Es imposible de que se den cuenta, vivo mejor orando yo la postura. Permanentemente, este delincuente habla de que se escribe el anti. ¿En serio escribes este anti? ¿Pasaste del dubstep a pop con el Justin? ¿Cómo vas a sacar pop después de hacer dubstep? Por Dios, pusiste música en una licuadora y esta mierda parece que es lo único que salió. Le sale mal, no sale letal. Este es fino como un hilo dental. Yo un sonido que es vivo del mar. Completa su rima, completo tu round. Suena mortal en la vida, no le termine la rima. Voy a hacer que termines en la cama, no por el sueño, por cuestión depresiva. Diciendo que me hacen a mí, porque no puedo ganar en las compes al ex, al confi y al G. Sin comentarios, sí, sí, comen varios. A mí me dicen Gil, pago el beat aquí para estar con vos en el escenario. ¿Me quieren ver en todo lado, en todas las ciudades? Una compe con pasaje pago, perrito rojo, ¿no? Perritos malvados, nosotros tenemos un freestyle que es muy fácil. Valgo la cumbia sin un rati con tatú de la Joaquín. Cara, dura cara, cara, eu cara, ura. Usted no sabe, cara, cara, hasta el cielo suba. Algunos que preguntan, cara, que me prendi moña. Eu cara, prendi fuego, prendi la macoña. Oh, wow, va a volar este flow natural. Oh, tengo que ensañarlo y hacerlo rápido y grabarla mejor al final. Ay, dime, ¿cómo se hace para ser mainstream? El más mainstream del under y el under más mainstream. En casting y yo pasar en rafting. Pasan los ratis, me escondo y luego me voy en el karting. Te lo regalo ese. Si querés, te doy una clase de cómo se hace el arte, pero noto que te cuesta entenderme bastante. Si querés, vamos afuera y te puedo dar clase aparte. Decir que sos la cara del under no me suena muy under de tu parte. Eso es raro, hermano, veo su rapeo y me suena barato. Rapean igual que yo hace rato, cuando recién descubría los platos, cuando recién era un novato. Y ahora rapean, intento en el acto, intentan hacer lo que hace otro de posta y son cuadrados como caja de zapatos. Rapeen un rato, vayan a casa y entrenen freestyle. Es tan fácil como buscar type beat de lo que no sabes hacer y practicar. Es tan fácil como mejorar, como vos que rapeás cuando llueva, te la preparás para lluvia venidera, o la haces cuando la idea te queda, cuando te queda pintada la marea. Se ve cuando mi flow rueda, cuando me ven llegar empieza a desbalancear la rueda. A mí no me importa la lluvia, cuántas gotas caigan, cuánto sea, no importa marea que llueva, a mí ninguna gota mancha mi tela. ¡Aplausos! Última ronda. 4
4x4. Dos entradas cada uno. Arranca. ¡Sangre! ¡Familia! Termina el equipo de G5 Exi Compi. A mí me parece malo cuando nada me regalan y tengo pasajes pagos. Vos sos la cara del under, estás equivocado. El under no tiene cara, tiene cuerpos descarados. Algunos que no entienden lo que nosotros decimos hacen under en la plaza y en la plaza dormimos. La plaza no es ir a una plaza, es sentir la plaza como parte de tu casa. En la plaza duermen bien el verso en grupal, sobre todo para aclarar tu tatuaje está tumbero aunque te quede muy mal. Y si es de la Joaquí sabemos quién es la Utigram. Dios, hermano, ¿qué dice este? Y sabemos quién es el Cobani, ¿qué ficha este? Le está mirando los tatuajes, por descubrir tus ojos te comiste un mal viaje. Pelín, para mí te conformás con poco. Pensás que ser mainstream es que te pidan fotos. Si vos solo destacás cuando venís le ganás a otro, estás acostumbrado a ser la sombra de los focos. Rapea Lauti y los dientes rechinan, rechinan. Lauti Gram se fuma a la rechina. ¡No! ¡Los árboles son sabios y los meamos con resina! ¡Sí! ¡Resina escrita! ¡Acá no queremos las que hatean a Pampita! ¡Oh! ¡Esas son distintas! ¡Barra doble sentido para hacer doble de freestyle! ¡Pasade! ¡Acaba de pasar algo único en el under! ¿Le dijo Exe a alguien que se las escribe? ¡Ey! ¡Exe le dijo que se las escribe a alguien! Esa no te la cree nadie. Obvio que puede decirlo, mi bro. Sobre todo porque hace freestyle, entiende el hip hop. Yo no soy Cobani, no tanteo al competidor, solo que me mostró su tinta para llamarme escritor. Te mostró tu tinta, no hay duda. Arrancó tu gallo de pluma como Neruda. Hermano, no te cabe en duda. Vos pensás en todas, pero no clavás ni una. Yo pienso en venir y poner mi cara, y cuando lo hago bien terminan las cosas claras. Tu brother rapea y se siente el Che Guevara. Hacerte el revolucionario no te va a llevar a nada. Todo bien con Pampita, yo no la discrimino, pero Pampita y yo no somos amigos. Si voy para la Pampa bailo igual que un mezquino. Los voto con decimal como Marcelo Polino. Ven ahí, macho. A su casa, a su casa, aguante cuyo. ¡Vamos, cuyo! ¡Claro, claro! ¿Qué estás dejando? ¡Familia Fénix! ¡Se define el equipo ganador de la fecha 3 versus 3! ¡A la cuenta de 10! ¡Familia! ¡Llego la Pampa! ¡Ustedes en United! ¡La Pampa!